A ver, esa historia de antes. Iba a contarte la historia de Rungnir el Peleón, la historia real. Hubo una batalla, ¿no? En su santuario aparecía él en medio, enfrentándose a los Aesir. Una bonita historia, pero... No. Rungnir nació sin cabeza ni corazón, así que los gigantes lo terminaron de hacer de piedra. Seguiremos más tarde. Parece que no funciona. ¡Truma! Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que va a haber otro gigante por ahí o qué? ¿Y estos qué? ¿Otros enemigos poderosos? Fafnir, siempre me pregunté qué le había sucedido. Espera. ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? Vale, pero esto ya lo haré en otro momento. Voy a continuar con la historia. Es decir, acabo de liberar a un dragón, no voy a liberar a otro, joder. Las cosas hace su momento. Y me ha costado un huevo, tío. O sea, es que no. Tengo que estar un poco más de nivel. Que este ni de coña, este ni de coña lo logro. Ojo, que a lo mejor este santuario es inferior al que ya he hecho, pero... No tengo ganas de comprobarlo. A ver, esa historia de antes. Iba a contarte la historia de Rungnir el Peleón, la historia real. Rungnir nació sin cabeza ni corazón, por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra. Era fuerte, desde luego, pero también muy simplón. Odín se lo encontró por Midgar un día y le pareció tan gracioso, tan inofensivo y tan crédulo, que lo invitó a su palacio en Asgard. Una vez allí, emborrachó a Rungnir a base de hidromiel y... ¿Que se me enfrentó a un dragón? No, a ver, cuando al que me enfrentaba antes... Al monstruo ese de rojo, ¿vale? Al ogro. Espera. Era el del santuario. Ese era el último que tenía que enfrentarme. Cuando vence al ogro, me da la opción de liberar al dragón. Entonces este es el segundo santuario. Al parecer hay tres santuarios en los que puedes liberar a los dragones. Entonces, como comprenderás, no voy a hacer otro santuario, que acabo de hacer uno. Me he tirado 2 horas o más. Se llevó toda la tarde con el puto santuario. Y no voy a hacer otro, no me va a dar... Primero porque no me va a dar tiempo. Y segundo porque... ¿Y si es más difícil que acabo de hacer? No me voy a arriesgar. Y animó a que hiciese toda clase de bufonadas para divertir a la corte. Vi en persona reír a los Aesir mientras Rungnir, escudo en mano, decía que nos mataría a todos y se llevaría a nuestras mujeres a Jotunheim. Entonces apareció Thor. Y no se reía en absoluto. Miró al borracho de piedra y le dio un golpe tan fuerte con Mjolnir en la cabeza que se le incrustaron trozos de Rungnir en su propio cráneo. Thor se sobresaltó tanto al recibir trozos de roca en la cara que no se apartó cuando el cuerpo de Rungnir cayó sobre él. Y de nuevo, el palacio estalló en risas. Es una historia terrible, Mimir. Las de mi madre eran mejores. Que te sirva de lección, hijo.
La realidad no es tan... bonita como los mitos. Pero bueno, si hubiera visto... Nada, da igual. Gulpik. Te sorprende este ritmo demasiado pronto. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulpik me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gulpik vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gulpik es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico... Nos vamos. Han diseminado tres huesos de la dulce Gulpik por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulpik te recompensará. Vale, los huesos están... Hostia, tío, es que está todo muy repartido, o sea... Lo de los huesos está a tomar por culo, tío. Este reino sufre sin su espíritu. Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué?
¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá, si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa entelequia. Vale. Pobrecillo, ahora quiere ver a su madre. Pero como sea mentira, te mato. Coño, ¿dónde está la barca? Pues venga. El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Thorn, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Thomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Harimthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harimthur salió corriendo en medio de la noche. Thomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Thomur cayó, aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. Peligrosa. La derrotaremos juntos. ¿Vamos a atacar? Pues qué remedio. Listo, padre. El lamento de los Wulver. Encuentra más de estas bestias malditas explorando concienzudamente las tierras que atravieses. Consulta el bestiario para obtener información sobre cómo derrotar a estos enemigos. Pero... ¿hola? Vale, Wulver, parecen lobos, pero andan erguidos como los humanos y son mucho más listos, más fuertes y más rápidos. Tienen un pelaje tan espeso que cuesta mucho matarlos. Me recuerdan un poco a aquellos berserker que padre derrotó el verano pasado, pero son como lobos en lugar de osos.
Sellada con magia, me temo. No ha servido de nada. Hermano, el cristal está rebosante otra vez. Oh, bonito truco. Gracias, idea suya. ¿Y los supervivientes? Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Cerrada mágicamente. Hostia. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Enemigos. Vamos a hacerlo. Pues qué remedio, voy a traerlos a todos. Detrás de ti. Venga. Lo voy a derribar.
Antiguo de hielo, no me jodas, tío. Uf, se pone esto complicado. Tengo que quitarme ese en medio. Hijo de puta, tío, siempre me pasa igual. Hasta yo lo sentí, hermano. Esto es increíble. Lato derecho. No puedo. Bueno. Punto de pie expuesto. Que no escape, padre. Necesito tiempo. Vamos a ver, tío. ¿Qué juego más falso? Es que es... Hijo de la gran puta. Pero muérete ya. Vamos a ver, lo que quiero mirar es...
que... ¿Cómo va lo de los encantamientos, tío? Porque no entiendo... No entiendo dónde se equipa eso. O si es que cuando los me los dan ya los tengo. Puño de Thor. Atreus, ven. Ay, madre mía. Hostia. Vamos, ¿por dónde venía yo? Yo creo que he venido por allí. Sí. Puedes verlo. Vale. A Njord devolvemos la abundancia del mar. Ah, sí. Se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares. Ellos lo adoraban aquí. Y por esa razón... Vale. Un cristal de luz de Alfheim. ¿Para qué será? Del mundo. Me vale.
¡Yuhu! ¿En serio? Y un huevo. Muy buena. Tenías frío. Mira, 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 mira. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. ¡Trabu! ¡Izquierda! No estoy listo. ¡Anda, va! ¡Fuego a tus espaldas! Thank you.
Esto ya está. Ogro. Padre es lo bastante fuerte como para bloquear uno de sus ataques, pero le cuesta un poco recuperarse. Lo mejor es evitarlos. Darman dobles indiscriminados no romperá su guardia, pero si Padre usa su rompebloqueos, podrá encontrar un hueco para atacar. Esa pelea ha sido algo genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vea. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Madre mía. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito un silencio total. Ya está. Hoy me siento creativo. ¿Y esto? No, ya puta mierda. A ver, es que esto te pone muchas stats, pero ¿cuál es el que tengo yo? Maestro Atreus, ¿qué se te ofrece? 97.000 tengo ya, tío. Joder. Mejorar. Es que no me gusta mejorar, porque si luego sale algo mejor, eso es lo que me quedaré. Así que pues no voy a mejorar nada. Comprar. A veces la mejor compra es aquella que no hacemos. Efectivamente. ¿Y eso? ¡Tru!
Sindri, ¿puedes echar un vistazo a esto? La verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer. Ah, ofrendas para Tyr. Son raras de encontrar, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, ya conoces a Odín. No es que adorara a Tyr. Creí que las habría destruido todas. Cuando consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una antigüedad valiosísima. O sea, queda todo eso por explorar. Y luego supongo que hay que ir por ahí. Pero lo voy a dejar aquí.